Capitán Odlo, el Alondra ha identificado la fuente. Finalmente comiencen los preparativos para el descenso. Debemos dominar este poder. Capitán, las firmas de energía están cambiando. Nunca he visto nada como... Todos a bordo, evacúen la nave inmediatamente. Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Esto es Spiral Knight, un juego que podemos encontrar free to play en Steam. Aquí tenemos nuestro caballero. Casco. Este está chulo. Armadura. Esta me gusta. Diseño. Este me gusta. Venga, siguiente. Accesorios. ¿Qué llevas detrás, tío? ¡Oh, qué cosa más fea! Pues los pinchillos estos me molan. Vale, ¿y accesorio 2? No me mola. No. Sin accesorios, venga, vale. Altura. Pues quiero que sea alto como yo. Ojos. Ahí está, me he enfadado. Color personal. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Tu nombre? Soy... Loco. Holland. ¡Ya llevamos! Pulsa F1 para ver los controles. Lugar de impacto. Despertar el nuevo mundo. Creo que es un juego online. La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? WSD. Pásalo, cojolan, ¿estás ahí? Este es el caballero Recon Rendon. Aquí estoy, ¿qué pasa? Acabas de estirarte la superficie de Cradle. Mi cápsula de escape se estrelló justo al norte de tu posición. Debemos reunirnos y encontrar el punto de reunión más cercano. Ten cuidado y prepara tu espada, hay criaturas hostiles en todas partes. Entendido, Rendon, voy para allá. Para acá, ¿no? Ataca usando... Oh, qué guay. ¿Y esto? Ole. Apunta a tus enemigos con tu ratón y ataca con el ratón izquierdo. Vale. Yo no sé las piedras estas si hay que hacerles algo. Oh, protogan. Oh, que puedo disparar. A ver. Pues no, estoy san... Ya no... Proton gun. ¡Ole! Oye, pues está chulo para ser free to play, ¿no? Loco Holland, me da mucho gusto verte. Este lugar es tan extraño que estoy feliz de ver un rostro familiar y no otro hostil. También me da gusto verte, Rendon. ¿Dónde están los otros supervivientes?
Establece un comlink con unos caballeros que han formado un campamento de rescate allá adelante. Si te enfilas hacia el norte, eventualmente llegarás. Me voy a quedar aquí por ahora para ubicar a otros caballeros que se hayan estirado en esta zona. Te veré en el campamento de rescate al atardecer. Si encuentras algo verdaderamente peligroso, pulsa ratón derecho para usar tu escudo. Entonces voy a reconocer el terreno. Ten cuidado, Rendon. Perricas para mí. Y para mí. Pues el juego está chulo, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ah, oh, qué guapo! No, pero no he perdido nada. Aquí hay un montón. Salutaciones, caballero. Debes ser Loco Holland. Rendon nos informó por radio que venías en camino. Ven con nosotros, el campamento de rescate está delante. Excelente, espero con ansia una comida caliente. Yo tanto como tú. Ahora vamos a... ¡Espera! Algunos también. Prepárate, creo que tenemos compañía. Un bicho de piedra. Otro bicho de piedra. ¡Un picharraco! Tío, no puede ser. ¡Oh! Mierda. Bien, esto es bien. Ahí estamos. Bien hecho, Loco Holland. Al parecer sabes defenderte del campo de batalla. Bueno, yo creo que ha sido el que menos. Pero está bien. Y esto... Campamento de rescate. ¡Nivel completado! ¡Ole! Pues el juego se ve chulo, ¿eh? Para ser free to play... A ver, que aquí seguramente empezamos a ver cosas. Saludos, soy la líder de Escuadrón Greta. Tú debes ser Loco Holland. Rendon nos avisó por radio que te esperábamos. Es que te esperásemos. Y llegas bastante tiempo. Este campamento de rescate se enfrenta a una crisis. ¿Cuál es el problema, Greta? En resumen, este campamento no tiene energía y el sol se va a poner pronto. Anoche hubo todo tipo de horribles monstruos atacándonos en la oscuridad. No podíamos ver nada y no teníamos una fuente de poder para nuestras torretas defensivas. Perdimos a muchos reclutas. Necesitamos canalizar la fuente de poder al campamento de rescate para poder establecer un perímetro defensivo antes de que caiga la noche. ¿Cómo puedo ayudar a canalizar esa fuente de poder? Nuestros escáneres han localizado un generador antiguo bajo este campamento. Debería enviar su poder a la superficie, pero algo lo está desviando. Necesitamos que vayas a investigar ese generador y que desvíes la energía de nuevo hacia la superficie. Pero debes estar preparado, es un territorio completamente inexplorado y populan los monstruos. Rendon dijo que quería reunirse contigo antes de esta misión, ¿por qué no vas a verlo primero? Pues venga, vamos a ver a Rendon. Caballero de la Forja, Kral es un mundo peligroso y para poder sobrevivir es importante asegurarse que tengas equipo poderoso en tu arsenal. Para hacerlo necesitas usar la Forja. ¿Qué es la Forja? La Forja usa el fuego que se acumula en tu equipo y lo combina en el poder de los Fight Crystal para liberar su nuevo potencial. En el pueblo puedes ganar acceso a la Forja en cualquier momento. En los mecanismos puedes ganar acceso a ella usando una estación de arsenal. Cuando se usa la forja, verás una lista de cualquier artículo que esté listo para nivelarse. Al seleccionar un artículo, se demostrará cómo puede mejorarse. Cada artículo requerirá un tipo específico de Fire Crystal. Los Fire Crystals pueden obtenerse en el depósito de suministro, se pueden ganar al completar ciertas misiones y se pueden encontrar en bloques de tesoro de los mecanismos. ¿Cómo funcionan los Fire Crystals? Los Fire Crystals son un poco inestables y hay una probabilidad de que el intento de forja falle. Sin embargo, hemos descubierto que añadiendo más Fire Crystals, que imagino que esto es lo que podrás comprar, puedes aumentar la probabilidad de que el artículo sea forjado exitosamente. Además de esto, entre más Fire Crystal añadas, mayor será la probabilidad de que se añadan bonos especiales al artículo. Suena excelente. Ahora que sabes acerca de la forja, ¿te gustaría verla?
Venga, vale, sí. Ah, mira, esta es la forja. Y aquí tengo yo, pues, un montón de cosas. Proto Sport, pistola, Spiral Round, Spiral Yard, Proto Tal. Vale. Pero no puedo forjar nada. Muy bien. Pues vamos a ver a Rendon, ¿no? Caballero veterano, pero Rendon. Pues bien, parece que estamos en problemas aquí, loco Holland. Hay mucho trabajo por hacer antes de que este campamento esté listo y funcionando, así que ahora ha sido autorizado para recibir misiones. Puedes encontrar misiones disponibles en la barra de actividades. Las misiones van desde peligrosas incursiones de combate hasta hablar con ciertas personas como yo. Al completar estas misiones progresarás hasta alcanzar nuevos rangos, los cuales te darán acceso a equipo más poderoso. Greta me ha informado de que te harás cargo del problema que tenemos en la falla de poder en el generador antiguo, ¿correcto? Sí. Bueno, mantente alerta, si a la superficie de este mundo popular de monstruos, quién sabe lo que encontrarás ahí abajo en la oscuridad. Pues ya está, vamos allá. ¡Mira! ¡Aceptamos! Y aquí tengo actividades. Vale. Pues recuerda aceptar la misión y ten cuidado ahí abajo. Aceptar la misión, misiones. Rango. El generador antiguo. Iniciar. Crear grupo abierto. Ah, sí, sí, sí. Este es un juego multijugador. Bueno, pues voy a cortar enseguida. Estaciones de arsenal. ¿Y esto qué es? Vita Pops. Es antiguo, estando de avanzar ahora. Allá vamos. Bueno, pues el juego está chulo. Lo único malo es que falla. Está hecho en Java y falla, ¿eh? Tiene falletes. A mí me ha tirado un par de veces ya. A ver, vamos a entrar y a ver qué encontramos. ¡Ole! Ahí está. ¿Qué dices, hombre? Vale. Yo creo que me voy a coger esta vidilla de aquí y me recupero. Recójala y tírala, vale. ¡Ole! Madre mía, qué malo eres. Por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué salen tanto bicho? ¿Me puedo meter por aquí? No. Ah, mira, ya puedo coger la llave. Golden Key. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Dónde lo utilizo? Ah, bueno, la puerta que hay aquí. Ahí está. Pero quiero saber por qué tengo aquí el huevo este. Y...
Ostras, que explota. Bueno, pues no está mal, vale. Seguimos explorando. Monedica para mí. ¿Y esto? Golpéalo para continuar. Ole. Reúne brasas para nivelar tu equipo, vale. ¿Dónde la tiro? Qué guay. Bueno, pues el juego está chulo. Hay que reconocer que aunque tenga sus falletes, muerto. Me llevo cositas y avanzamos. Mierda. Módulo de batalla. Estoy inamovible. Esta tormenta esconde un pequeño arsenal debajo de su armadura totalmente blindada. Cada módulo de batalla tiene una combinación única de ataques y defensa que según te mantendrán tratando de predecir su próximo movimiento. Vale. Que sí, que sí. ¿Qué es eso? ¿Una rata? ¿Qué tenemos aquí? ¿Más criaturitas que llegaron del cielo? ¿Vienen a tomar mi poder y perturbar mi investigación? Nadie interrumpe el trabajo del gran conspirador Razwog. Me encargaré de que nunca salgáis vivo de aquí. Más velocidad, pero ¿y esto cómo es? Ah, Battlepot, vale. Me lo he cargado. ¡Bum! Desagradable cosilla, no te atrevas a tocar ese artefacto. Ah, regresaré por ti. En fin, gente, espero que os esté gustando el juego. La verdad, está chulo, ¿eh? Va a ser un free to play, está muy chulo. Y nada, lo tenemos en Steam de forma gratuita y en castellano, que también es un puntazo.
Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que se me ha hecho un poquito largo. Que me dejéis un buen like, me dejéis comentarios y por supuesto, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Un abrazo a todos y buen comienzo de semana. Bye bye.